amigos, este es un tema interesante, un tema que me ha llamado la atención y algunos me estuvieron escribiendo para que opine sobre este tema, porque si no opino yo, pues qué difícil que alguien lo haga, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Hace unos días el Instituto Mexicano del Seguro Social, en conjunto con la Coordinación Técnica de Cultura Física y el Deporte, otorgaron a la luchadora chilena Stephanie Baker el Premio Estatal del Deporte 2023. Ustedes deben haber visto las fotografías, ¿no?, de la gladiadora posando con su diploma, con su placa, orgullosa. Sí, sí, sí. Ella lo difundió en sus redes sociales, orgullosa. Y los medios que hablan de lucha libre, por supuesto, lo replicaron, lo compartieron, lo difundieron, como siempre hacen. Sin embargo, lo que no imaginaron era la reacción que tendrían los fans con esto, con esta noticia. Antes de opinar, vamos a leer, a mostrar algunos de los comentarios que generó esto. Solo algunos, porque si fuera a leer todos, pasar este video sería interminable, ¿no? Y pasaríamos todo el día leyendo los comentarios. Así que vamos con algunos. Reconocen a una luchadora que no es mexicana. Pareciera que está puesta más a fuerza que por méritos. Reconocimiento por deportista. ¿De cuándo acá el IMSS da este tipo de reconocimientos y en qué se basan? Teniendo atletas mexicanos de alto rendimiento y con resultados internacionales. En fin, el IMSS debería hacer cosas más productivas que dar este tipo de reconocimiento a personas no gratas para muchos mexicanos. Y si tuviera que dar algún reconocimiento, que voltee a ver cuántos deportistas mexicanos mejores que esta señora hay en el país. Ojalá el IMSS reconociera a los derechohabientes como derechohabientes. Después de un escándalo y siendo chilena, ¿dónde quedó el ejemplo del deporte Alexa Moreno? Los medallistas panamericanos. ¿Qué onda? Se pierden los valores. Hay muchas mujeres con actitudes deportivas de talla mundial. Esto está raro. Como los reconocimientos de TV novelas. A ver, no sé si es exceso de nacionalismo o que realmente la entidad o entidades en conjunto deben dar estos reconocimientos a los connacionales. No sé si es la primera vez que se le da este reconocimiento a un extranjero, pero los comentarios dan pensar muchas cosas. Por algo es el Instituto Mexicano, no Instituto Mundial o Instituto Global. Pero bueno, la gente está molesta por algo. Y bueno, ¿no? De ser normal que los reconocimientos se los den a extranjeros, que están trabajando en México, obviamente, creo que debieron escoger a una persona que no esté en medio de un escándalo judicial, un escándalo mediático. Y ya saben a qué me refiero, al caso Cuatrero. Yo no digo que Baker no merezca un premio, que no merezca un reconocimiento. Por algo tiene 800 títulos del Consejo Mundial y sigue ganando y ganando, ¿no? Entonces, algo debe tener. Pero creo que estas entidades, por más alianzas que tengan con empresas de lucha libre, debieron pensar un poco en el impacto que tendría con muchos mexicanos. Ahora, tampoco es que se vaya a acabar el mundo. Pero hay que tener tino para este tipo de cosas, ¿no? Y no mezclar algo serio o supuestamente serio como el Premio Estatal del Deporte con una persona que uno, no es mexicana y dos, está involucrada en un proceso judicial y por este proceso un mexicano está en prisión. O sea, si es culpable o no, no estamos discutiendo esto ahora. Además, de eso se está encargando las autoridades, de averiguar, de investigar. Ellos son los que tienen que ver esto, yo no. Solo digo que debieron tener más tino con la persona que eligieron para darle el reconocimiento. Y efectivamente, ¿no? Es por este caso que gran porcentaje de los fans están furiosos, porque ellos mismos
lo han hecho saber en redes sociales, en las mismas redes sociales que publicaron esta noticia del premio de la luchadora. Vamos a leer algunos de los comentarios. Justicia para Cuatrero, justicia para Cuatrero, que salga pronto de este mal momento. Ya lárgate, refugiada. Libertad a Cuatrero. Mejor reconozcan que son una dando servicio. Puras manadas, vieja mentirosa, arriba Cuatrero. ¿Qué cotos arman en el IMSS? Definitivamente que se vaya a su país y ojalá Cuatrero salga pronto y se libere de esta bruja. Justicia para Cuatrero. No deberían estarla premiando mientras pasa un proceso legal donde Cuatrero fue acusado injustamente y paga por algo que no hizo mientras ella feliz de la vida y recibiendo premios. Hay mucho talento mexicano como para que se lo den a extranjeras metiches que lo que han obtenido es por palancas. Obviamente también hay mensaje de felicitaciones, pues, ¿no? Obviamente. Pero lo que estoy tratando de resaltar, de recalcar, es la gran cantidad de duras críticas contra la luchadora, contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y contra la Coordinación Técnica de Cultura y Deporte. Y es tal la incomodidad hacia esta luchadora que algunos hablan, uno, que la mujer que estuvo en la ceremonia no era Stephanie Baker, pues imagínense. Y dos, que no es tan agraciada como nos la muestran. No voy a leer los comentarios sobre esto, este casillo, porque me parecen muy ofensivos, pero recalcan que en esta foto no se ve al Stephanie Baker de siempre, sino a otra persona. ¿Qué si se olvidó ponerse el maquillaje? ¿Que si le pasó algo en el rostro ese día de la ceremonia? Yo quiero pensar que fue una mala foto, ¿no? Por ejemplo, yo no soy fotogénico. Cada vez que me sacan una foto, salgo una más feo que en la otra foto, ¿no? Entonces, hay personas que no son fotogénicas, pero Stephanie Baker, hemos visto como millones de fotos. Pero en esta foto, en serio, es otra persona. Pero bueno, es algo irrelevante, ¿no? No hay que desviarnos, no hay que pasar este tema por otro, no hay que cambiarlo. Lo importante es que estas entidades han reconocido a una luchadora chilena que está envuelta en un escándalo judicial, un proceso que ha dejado encarcelado a un luchador mexicano. Como digo, que sea culpable o no, eso está en investigación y lo determinarán las autoridades. Así que allí va mi pregunta. ¿Creen que estuvo bien que elijan a Stephanie Baker para darle este reconocimiento? ¿Estuvo mal? ¿Les da igual? Total, a nadie le importa. ¿O qué tienen que decir? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.